parece bien, eso sería muy rápido para la tarde. Sí, y también sería trabajar con los mismos miembros que ya hemos trabajado los anteriores años para de alguna manera ya tener todo listo. Oye, excelente, maestro, eso nos va a apurar en todo y vamos a cumplir con la mujer rápido para no tener problemas, porque si no están detrás de nosotros lo que cumplamos. Sí, maestro. Mis estudiantes ya han escogido libros nuevos, distintos a los del año pasado. Ellos les gustaría renovar y obtener nuevos libros este año. ¿Podría ser factible? Uy, maestra, no sé, yo lo veo, es muy difícil porque nos va a llevar más tiempo, aparte que los alumnos van a leer cada uno diferentes libros, dice usted. Uy, imagínese el maestro con todo el tiempo que le hace falta, tendría que leer unos 100 libros por lo menos. No, uy, yo no lo veo factible. ¿Qué piensa usted? Porque es mejor trabajar con lo que ya tenemos, es más accesible. ¿Para qué complicarnos? Sí. Sí. ¿Qué dice la mayoría? Por lo mismo. Por lo mismo. Buenos días, maestra Diana. Buenos días. Mucho gusto, soy la mamá de Kevin. Ah, ok, sí, dígame. El día de ayer mi hijo estaba muy triste. Me comentó que no lo dejaron salir a recreo, que quería saber qué pasó. Lo que pasa es que nosotros, como salón, acordamos continuar con el plan lector. Y él tenía asignado una lectura y lamentablemente no cumplió. Yo toda la semana lo vi leyendo una lectura. Y en el anterior colegio, a mi hijo sí le dejaban leer la lectura que él quería escoger, y también a sus compañeros. Claro, yo comprendo eso, pero también tiene que respetar la forma en cómo trabajamos en este colegio. Tenemos un plan lector y tenemos que cumplir con él. Yo le quería mostrar un dibujo que él hizo entusiasmado a su lectura. Quería que lo lea usted, por favor. Bueno, en realidad la obra era de Brazos y Plumas. No lo he leído, pero me asombra el desempeño de Kevin, sobre todo cómo está reflejado en este dibujo. Voy a conversar con mis colegas al respecto para poder hacer algún ajuste. Sí, por favor, maestra, estoy muy agradecida. Gracias. Hasta luego. Buenos días, estimados profesores. El día de hoy nos hemos reunido para evaluar el trabajo del plan lector. Quiero saber cómo les está yendo hasta ahora y para hacer los informes y los reportes de las evidencias a la mujer. Bueno, en mi caso, en mi clase, todos mis alumnitos han cumplido porque ellos saben que tienen que leer, así que todos han cumplido. Muy bien, maestra, lo felicito. En mi salón, todos los alumnos han cumplido de acuerdo a lo que hemos quedado en la reunión pasada y todos han tenido el mismo rendimiento de todos los años. Ay, no, qué problema. Ok, maestro, gracias, menos mal. Yo no puedo decir lo mismo, ya que mi niño se sentía un poco aburrido porque era el mismo día del año pasado y ellos querían hacer un cambio porque se había comentado. ¿Cuál es?
Bien, en estos videos que hemos podido observar, han habido muchos momentos críticos en los cuales no se ha atendido las necesidades de los estudiantes. Si como maestros queremos mejorar y buscar la calidad educativa, tenemos que tratar de innovar, actuar con creatividad y salir de nuestra zona de confort para que nuestros estudiantes aprendan realmente de acuerdo a sus necesidades, intereses y potencialidades. El caso de Kevin es un caso muy común en las instituciones educativas, así como el de los maestros. Muchas veces tenemos miedo a innovar o tenemos poco tiempo para poder hacer cosas diferentes. Sin embargo, tenemos que buscar esos espacios adecuados para establecer estrategias de mejora que beneficien a nuestros estudiantes. Si queremos calidad, tenemos que actuar también con calidad y con responsabilidad. Y recuerden que calidad.